Bueno. Bueno, Buenos días. buen día. Adelante. Nada más así, su voz, no dé sus datos y el asunto que le preocupa, por favor. A la doctora Dora. Sí. Aquí estamos oyendo. Porque hoy es normal niñas con niñas y niños con niños. ¿Por qué así, doctora? Porque ayer mi hijo me dijo que él tiene preferencia sexual por su mismo sexo. ¿Qué edad tiene su hijo? 15 años. Sí. Y eso me duele mucho. No sé cómo actuar. No sé qué hacer. Un niño brillante, sobresaliente. ¿Por qué, doctora? Necesito ayuda. ¿Cómo manejar esto? Hubiese preferido mil veces que me dijera que embarazó a la novia, pero no, no sé cómo ayudarlo. Me siento responsable, culpable. Por favor, necesito ayuda. ¿Qué edad tiene usted? 45 años. ¿Y el muchacho nunca había tenido novias, amigas, que le interesaran? No, siempre amigas, pero en primero y segundo de secundaria él dijo que había estado con ellas, pero que no sentía nada. Ajá. ¿Está usted viviendo con su pareja, el papá del niño? Sí. ¿Y tiene hermanos? Sí. ¿Más grandes o más chicos? Mayores. ¿De qué edades, perdone? De 21 y 18. Ajá. Y nada más así se ha manifestado. Mire, puede manifestarse de las dos formas: confiándose en usted, confesándole a usted, o su comportamiento. Él me lo platicó. Entonces se comporta normal, Sí. absolutamente. Siempre sus amistades son niñas. De ambos, pero más niñas. No, yo me refiero a sus entretenimientos, sus juegos, su atuendo, todo eso. Todo es normal. Ándele pues, a sus Pero órdenes. necesito ayuda con la doctora, por favor. Sí, ándele. Gracias. Para servirle. Señora, en primer lugar, cálmese. Tranquila, con ese disparo de nervios, con esa histeria, no va a resolver nada. Que hubiese preferido que le dijera voy a ser papá. No, no se trata de elegir. No es usted la que tiene que elegir. Hay dos hermanos mayores, que de una forma o de otra a lo largo de la adolescencia le dieron problemas. Desde la forma en que usted lo plantea, ¿por qué hoy en día es normal que niñas con niñas y niños con niños? No, no es que sea normal. Simple, sencillamente una gran parte de estos jóvenes responden a una moda cuando están en estos rangos de edad y otros responden a preferencias sexuales ya más definidas cuando están en otra edad. Aquí es definitivamente importante que usted apoye a su hijo. Dígame, ¿va a dejar de quererlo por eso? ¿Lo va a correr? ¿Le va a quitar su apellido? ¿Le va a reprochar a cada momento? No. No, no. Latigazos como en Sí, Irán lapidarlo. y pedradas. Sí, algo así. A veces siento que los padres desesperados ante esta revelación quisieran hacer para volverlos hombres. No se trata si sus amigas son niñas o niños. Se trata de algo que él está descubriendo a sus 15 años y el proceso hormonal comienza a manifestarse. Ese proceso hormonal dirige su interés hacia sus compañeros. Tranquila, ¿él le pidió ayuda? Yo no creo, porque usted dijo no sé cómo ayudarlo. ¿Le pidió ayuda? Si él le pidió ayuda, entonces hay que buscar algún tipo de orientación. Si él le dijo, mamá, mi preferencia es esta, ya. Si él le dijo, mamá, estoy confundido, necesito tu ayuda, pues entonces hay que buscar ayuda. Pero, señora, tranquila, mire su hijo. No tiene sida. Su hijo no se va a operar. Su hijo no se va a salir de la casa. No lo orilla nada de esto, señora. Tranquila. Yo nada más le quiero
a pesar de que se refirió con insistencia a ti, Dora, yo le quiero agregar que esta clase de seres humanos son como... son más sensibles, más artistas, más capaces, más talento. Y es que me explicaba un psicólogo que era como aquella diosa que veía con un rostro hacia el futuro y otro rostro hacia el pasado. Jano. Jano era una mujer. No, esa era una obra de teatro, ¿verdad? Sí, Jano es una muchacha de Novo. Es una muchacha. Sí, yo le quiero... Por eso ella dice que es un muchacho que avanza, entiende, buenas calificaciones. Es muy importante tomar en cuenta eso. Hay tan grandes genios creadores en el mundo que tienen esa característica, que no es un defecto, que en ellos es una cualidad, y como tal deben los padres o los maestros estimularlos. Si el Papa no hubiera dejado entrar a Miguel Ángel por su preferencia sexual distinta a la Capilla Sixtina. De Chimalhuacán, el señor Sánchez tiene 40 años. Hace un año, mi hijo mayor, de 19 años, se salió de la casa. Me acabo de enterar que vive con otro hombre. Es una relación homosexual. Y yo quisiera hacer entender a mi hijo que esa no es una relación normal. ¿Cómo puedo hablar con mi muchacho? ¿Qué edad tiene su hijo? 19 años. No, a los 19 años ya. Usted tiene que aceptar que su gusto, que su forma de vivir, que su libertad que existe en este país para ese tipo de preferencias está de su parte. Déjelo, déjelo. Usted sígalo queriendo, escúchelo. Y si él mantiene mucha discreción respecto a esta situación, no toque el asunto. Un año que se fue, han pasado tantas cosas. ¿Por qué se fue? ¿Porque usted empezó a poner límites? ¿Porque él quería vivir esta experiencia? ¿Porque ya había conocimiento de su preferencia? ¿O porque usted lo corrió? ¿Hubo un ultimátum? Él se fue, y algo hubo. Bueno, encontró dónde sobrevivir, encontró las condiciones adecuadas, encontró quien le brindó el apoyo, la comprensión, un lugar para vivir bien. Si es homosexual o no, yo creo que eso no importa. Finalmente su hijo está bien y está mejor que con usted. Si eso le duele más y lo encubre, manejando que es la cuestión de la preferencia sexual lo que le molesta, no se engañe. Su hijo tiene 19 años, tiene derecho a equivocarse, tiene derecho a ser feliz y tiene derecho a elegir en dónde quiere vivir. Y esto no lo va a hacer ni mejor ni peor hijo. Y a usted tampoco ni mejor ni peor papá. Y si le preguntan a él, ¿estás en una situación anormal? Él va a decir, es la más normal de todas. Para él,